Barça se plantea fichar a Thiago Alcántara. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Quería traeros una información bien fresquita. En el Barcelona, en el seno del equipo culé, se están planteando la incorporación de Thiago Alcántara. Os voy a contar cómo está la situación, información que respecto a este tema y un poquito qué piensa el Barça sobre ese posible regreso de Thiago Alcántara al equipo culé. Pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal. Una cosa que puedes hacer por aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol. Thiago Alcántara, el hijo de Mazinho, siendo alguno de los futbolistas con más talento del mundo, uno de los mejores centrocampistas del mundo, por lo menos a mi parecer, un futbolista criado en la Masía, ADN Barça, que conoce a la perfección el juego del equipo culé. Fichó por el Bayern de Múnich por 25 millones de euros, que era su cláusula de rescisión. Por aquel entonces 25 millones de euros era mucho dinero, ahora lo vemos y decimos qué poquito dinero era, ¿no? Pero Thiago Alcántara fichó por el Bayern de Múnich, fichó por el equipo alemán, abandonó el Barça, algo que en el equipo culé no sentó muy bien. Se entendió como una especie de traición, entre comillas, de Thiago Alcántara marcharse al Bayern de Múnich. Lleva ya 5 temporadas, tiene ya 27 años, tiene contrato, por cierto, hasta 2021. En el Bayern están llegando muchas dudas respecto a la continuidad de Thiago Alcántara. Hay dudas por parte de Niko Kovac, el nuevo entrenador, según informa Sport Bild. Ha dicho que vendan a Thiago Alcántara, que no es un futbolista que le interese para su nuevo proyecto. Así que Thiago Alcántara, por lo menos por parte del nuevo entrenador del Bayern, está siendo discutido. También por parte de la directiva, que le han llegado muchas dudas, incluso de la prensa alemana, comandada sobre todo por el exfutbolista Lothar Matthäus, que ahora mismo está siendo comentarista en la televisión alemana, que le acusó directamente de haber cuajado una mala temporada y no haber sido importante para el Bayern de Múnich. Partiendo de esa base, partiendo de esa premisa, el Bayern le quiere vender, pues Thiago Alcántara está en el mercado. Se habla de que pedirían por él en torno a 40-50 millones de euros. Al principio el Barça era bastante reacio a ese regreso, pero poco a poco están cambiando su parecer sobre este tema. Pep Segura es el jefe de la dirección deportiva del Barça. Sabemos que dentro de su estrategia de fichajes no contempla el regreso de antiguos futbolistas que abandonaron el Barça. De hecho, la temporada pasada frenaron en seco ese posible regreso de Héctor Bellerín porque se está complicando la operación y el Barça no quería hacer grandes esfuerzos por traer de vuelta a un antiguo canterano. Por eso no ficharon a Héctor Bellerín, por esas dos cosas, porque el Barça tampoco está dispuesto a esforzarse por traer estos futbolistas que en su día abandonaron el equipo culé. Con Thiago Alcántara pensaba justamente lo mismo. Si no era por poco dinero, no estaría dispuesto el Barça a incorporar al futbolista del Bayern de Múnich, pero a día de hoy hay un pequeño debate interno en el club. Desde cierta parcela de la directiva y también del cuerpo técnico se entiende que la opción de Thiago Alcántara es una opción perfecta para el Barça, porque es un futbolista ADN Barça. El Barça ahora mismo se va a quedar sin Andrés Iniesta, una posición que tiene que ser llenada por otro futbolista. Es cierto que se fichó a Coutinho, pero Valverde ve más a Coutinho como un atacante que como un centrocampista capaz de sustituir a Andrés Iniesta. Denis Suárez pues también le ven como un futbolista más ofensivo, no tan completo como Andrés Iniesta, y ven en Thiago Alcántara el futbolista perfecto, el complemento perfecto que le falta al Barça en el medio campo. Se habla de que Carles Aleñá también podría coger ese rol, pero claro, el Barça no está ahora mismo para especular. Sabe que el Real Madrid ha ganado las 3 últimas Champions League, que ha ganado 4 en los últimos 5 años. El Barça necesita rendimiento inmediato, no puede apostar por un futbolista que sea un proyecto de jugador, como es el caso de Carles Aleñá o como es el caso de Denis Suárez, ¿no? Que no ha dado ese paso adelante. Imagínate jugar unos cuartos de final de la Champions, semifinales, un partido importante con futbolistas que no ha dado ese paso adelante. Te puede salir o muy bien o muy mal. El Barça no quiere jugarse la vida con estos futbolistas y por eso está planteándose fichar a un futbolista de rendimiento inmediato, como Thiago Alcántara. El Bayern de Múnich, lo dicho, de momento está por la labor de venderle y en el Barça lo considera una opción deportiva perfecta. Según informan, por 40-50 millones de euros el Barça lo ve bastante barato, una opción que le viene muy de cara. Conoce el talento de Thiago Alcántara, los técnicos tienen muy buenos informes sobre él y por eso le gustaría reincorporarle al equipo, que vuelva al FC Barcelona. Seguramente lo que marque sentencia será el próximo Mundial 2018. Si Thiago Alcántara cueja un buen Mundial, pues a lo mejor el Barça se plantea hacer ese esfuerzo económico en ficharle. También puede cambiar un poco la posición de Kovac respecto a Thiago Alcántara. Este es un buen Mundial, todo se ha dicho. Pero ahora mismo el Barça está planteándose con mucha fuerza ese fichaje de Thiago Alcántara, porque han sonado otros futbolistas, como por ejemplo Eriksen, que también le considera un futbolista con una vertiente demasiado ofensiva para lo que quieren ahora mismo en el medio campo, o por ejemplo el fichaje de Pjanic, un futbolista que realmente nunca ha interesado todo al Barça, pero se ha buscado futbolistas de ese perfil. Es cierto que en la prensa se ha filtrado que le gustaba ese nombre al Barça, pero en ningún momento han tenido interés real por él, porque el Barça, antes de fichar a Pjanic, lo decimos desde aquí, ficharía a Thiago Alcántara, que considera un futbolista muy completo. Eso sí, tiene un pero, que desde la dirección deportiva están planteándose ese fichaje por el hecho de que tiene una alta propensión a las lesiones. Es algo que al Barça le hace un poco dudar, pero entiende que es un futbolista que le puede aportar al equipo algo que no tiene, ¿no? Como es ese perfil de jugador tocón, que es Thiago, que le gusta tener la pelota, le gusta moverla, un poco el ADN Barça de toda la vida. Vamos, el Barça entiende que sin Iniesta, y vamos, Xavi se fue hace años, pues el Barça no tiene este futbolista que le guste tener el balón, que le guste jugar con la posesión, y entiende que Thiago Alcántara puede ser el futbolista perfecto para traer de vuelta eso al equipo culé. Algo que esta temporada han echado de menos en muchos partidos, cuando hemos dicho, el Barça no está jugando un fútbol brillante, no está jugando
como jugaba siempre. Estaba jugando un fútbol más resultadista, quizá pues más bonito, por así decirlo. Pues por eso están pensando en Thiago Alcántara para reforzar el equipo. Hay un debate interno en el club, lógicamente ya hemos dicho que hay posturas enfrentadas. Pep Segura dice que no lo incorporen por parte de la directiva, del cuerpo técnico, lo ven como una opción perfecta de cara al futuro. Y habrá que ver qué decide finalmente el Barça. Pero lo dicho, Thiago Alcántara ahora mismo está en la agenda del Barça, está sonando cada vez con más fuerza. Desde el equipo culé se están planteando muy seriamente el regreso del futbolista que jugará este Mundial 2018 con la selección española. Así que nada, me gustaría conocer tu opinión. Si fueras directivo del Barça, ¿qué harías? ¿Ficharías a Thiago Alcántara para el Barça o no? Pues déjalo aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te recuerdo que en la descripción tienes los enlaces a mis redes sociales por si te quieres pasar. @David/Bajeras, Instagram, Facebook, Twitter, todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? ¡Hasta luego!